quiere aprender a adivinar cartas. En realidad hay una forma de hacerlo. Mira, te voy a enseñar. Te voy a pedir que digas alto donde quieras. Yo voy a sacar una carta, pero esta carta no la vamos a ver ni vos, ni yo, ni nadie. Hasta el final, ¿eh? Miren que la dejo acá, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si querés adivinar una carta, ¿te acordás antes el método del control remoto? Pues, sí. Bueno, ahora hay un método mejor por sonido, tecnología, llegó a los 9 pesos. Haciendo así. Una vez, no lo vas a poder creer. ¡Sí! Es increíble. Una carta se da vuelta, ni yo lo puedo creer. ¿Y cuál se dio vuelta? Señores, el As de Corazones. El As de Corazones es una carta muy interesante, muy importante. Claro, no sé por qué se dio vuelta el As de Corazones, elegiste una carta, pero a lo mejor las cartas quieren decirnos algo. Si hago así, mira, no lo vas a poder... No, otra carta da la vuelta, Dios me libre. Y esto podemos ver, pero es el 2 de Corazones, ¿sí? Esto ya me está llamando la atención y me gusta. Porque si, por ejemplo, yo no chasqueo los dedos, ¿qué pasaría? Nada, ¿qué va a pasar? Hacelo vos, chasquea los dedos, sentite mal. Es increíble, no lo puedo creer. Mira, extiendo las cartas. No, una carta da vuelta, recién no había ninguna. El 3 de Corazones, qué bonito. Lo podemos hacer así 1000 veces. Mira, no chasqueo los dedos, no pasa nada. Ahora chasquea los dedos y sentí el poder de la magia en tus manos, por favor. Está increíble. ¿Qué pasó? ¿No funcionó? A ver, hacerlo de nuevo. A lo mejor es que el sonido, la tecnología. No te preocupes. Cuando pasan estas cosas, es que tal vez las cartas quieran decirnos algo. ¿Te acordás que habías elegido una carta? Tengo una idea, mira. Esto no lo puedo creer cuando pasa esto y de golpe se dan vuelta muchas, muchas cartas al mismo tiempo. Y no lo puedo entender, pero fíjate que se dio vuelta el 5. Seguime, el 6. Esto es increíble. El 7. No. 8. Sí, 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 sí. Creo que hay más. 9. No lo puedo creer. El 10. La J. La Dama de Corazones y el Rey de Corazones, señores. Esto significa que sin ninguna duda, entre el 3 y el 5 me falta una carta. Significa que tu carta elegida es el 4 de Corazones.